¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Aquí en Number Aparato y hoy estamos con Slender de Arrival y vamos a empezar una nueva partida. Vamos a empezar el juego. Bueno, sí que he jugado el prólogo para verlo un poquillo, pero nada, lo vamos a volver a hacer porque como va cambiando según lo volvemos a jugar. Así que nada, nada, vamos a por ello. Vamos a ver un pequeño vídeo introductorio ahora que viene y ahora continuamos. Bueno, pues ya estamos ya jugando. Parece que acabamos de salir de un coche. Vale, LT para correr. Pues nada, vamos a hacer aquí una carrerita. Bueno, de momento creo que de día no nos va a pasar nada, ni nos va a atacar nadie, ni va a aparecer ningún bicho ni nada. Sustos tampoco creo que haya ahora mismo, y ahora yo creo que es un poco de relax, ¿no? El prólogo es un poco para que te confíes. Porque luego te vienen aquí y te meten la caña, ¿no? Vale, estoy escuchando algo por ahí. No sé, a lo mejor eran mis padres. Vale, aquí hay una especie de todoterreno. Que, madre mía, ¿se está haciendo de noche o me lo está apareciendo a mí? Se está haciendo de noche, sí. Sí, yo creo que sí. Vale, aquí parece que hay una especie de... hay una casa aquí. Y pues ya definitivamente se ha hecho de noche, sí señor. Vale. Pues nada, vamos para adentro. A ver qué nos encontramos. Algo habrá por aquí, a ver si hay una linterna o algo. No se ve aquí un pijo. Ahora aquí hay algo. Un mando de la tele. Y una carta. Vamos a ir por aquí, que por lo menos hay un poquito de claridad. Vale, aquí vale, mira, aquí tenemos la linterna, un teléfono. Vamos a darle, a ver. Ah, ¿qué está pasando? Vale. Hay algo por ahí ya. Vale, por aquí no hay nada, ningún papelito. Anda, mira, el piano. Pues este piano, la verdad es que tiene algo aquí este piano. Además, si le damos tres veces nos van a dar un logro. Así que luego aparte también se puede utilizar para hacer un nivel secreto que hay, que lo haremos más adelante. Así que ese piano es importante. Anda, míralo, ahí está el hombrecillo. Vale, parece que por aquí no hay nada. Voy a abrir la ventana para que corra el aire un poco. Que aquí huele a chotuno.
Vale, aquí hay otra puerta. Parece que no hay nada por aquí. ¿Esto qué? Nada, hay un bucle ahí. Vale, esto está chavado. Vale, necesito unas llaves. Pues nada, vamos a buscarlas, a ver dónde puede haber. Aquí en esta, ¿no? Que ya me he metido y aquí no había nada. La cocina esa tampoco. Anda, mira, aquí hay una puerta, vale. Mira, pues van a ser estas. Pues nada, vamos a abrir la puerta, a ver qué hay. Madre mía. Míralo, estaba ahí al fondo, tío. Vale, me piro de aquí, me piro de aquí, que madre mía. Ya verás, en una de estas, ya verás, qué susto me van a pegar. Vale, aquí hay como una especie de parque. De parque infantil. Voy a ir a investigarlo. Y a lo mejor. Mira, parece que hay en esa columna, parece que hay algo. Por aquí no puedo subir, vale. Mira, aquí parece que hay una cartita con el número 3. Y yo creo que no he cogido. Creo que no he cogido ninguna más. No sé. Bueno, si hay tres, me imagino que estará la primera y la segunda por ahí. Pero creo que no las voy a ir a buscar, por si acaso no vaya a ser que. Vale, ¿qué es esto? Uy, me acaban de dar un logro. Pues nada. Otro para la cole. Vale, voy a ver si puedo entrar por esta puerta. No, está chapada, vale. Pues nada, vamos a ir por esta. Portalón, por este portalón grande que se ha abierto. Que yo creo que será por aquí. Madre mía, se ha parado la música, se ha parado todo. Vale, hay un generador, ¿no? O algo. Vale, esto lo voy a tener que darle o algo. Vale, sí, es un generador, vale. Si me quedo en la luz, si me quedo en la luz, no, no viene. Va, no pasa nada. Estoy mirando, no voy a ser que esté por alguna montaña de esas que hay por ahí al fondo. Algunas veces sí que. Antes, por ejemplo, cuando hemos mirado por la ventana que estaba al fondo. Estaba ahí camuflado el capullo. Vale, a ver. Uf, madre mía, ha hecho fluctuaciones ahí esto. Vale, quiero cundar el pan rico, va. Estamos bien, vamos bien. Algo se ha movido por ahí, algo se ha movido por ahí. Vale, algo se ha movido. Creo que lo estoy viendo ahí al fondo, puede ser. Que está ahí al fondo. Puede ser eso de ahí. Sí, ¿no? Yo creo que sí que es. Míralo, ¿dónde está, tío? ¡Qué perro! Hostias. Oh, madre mía. Ya, yo no te miro más. Vale. Vale, tranquilo. A ver, niño desaparecido. Uf, esto se cae.
Vale, creo que estoy viendo ahí al fondo una lucecita. Vale, aquí hay otro generador. Vale. Ya verás, cualquier momento. Aquí hay algo, a ver qué hay aquí. Vale, un papelito de la residencia, a ver. Uf, vale. Sí, el camino de baldosas amarillas. Vamos, vamos, vamos. Vale, estoy viendo algo ahí al fondo. Hay una caseta o algo. Sí, hay ahí algo, a ver. Hay un cartel o algo. Vale. Tengo la sensación como si alguien estuviera andando detrás mía. No me voy a girar, no me voy a girar por si acaso. No te pares, no te pares, vamos, vamos. Si en el fondo solo necesita cariño, yo creo. ¿Y esto qué es? A ver, vamos a leerlo. Alguien. Madre mía. Ayúdame, escúchame. No. Bueno, pues lo hemos conseguido. Parece que hemos pasado el prólogo. Y así que nada, vamos a por el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!